Bueno. Hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, a pesar de la lluvia. Qué bueno que estamos aquí, que estamos con gratitud, que estamos con expectación por escuchar y aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Papito, te damos las gracias porque nos podemos reunir. Gracias porque nos trajiste con bien, porque hemos llegado con bien y porque ahora queremos escuchar tu palabra. Permítenos descansar de nuestros afanes y preocupaciones y permítenos escuchar lo que tú quieres que aprendamos. Que esta enseñanza pueda ser atesorada dentro nuestro y pueda ser de utilidad para ver con claridad tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, donde estamos viendo en el capítulo 1, versículo 1, los títulos que se le dan a Jesús, los títulos que recibe Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, ahí se mencionan los títulos que Pablo le da a Jesús. Recuerden que estamos estudiando Jesús según Pablo, o sea, la idea que Pablo tenía acerca de Jesús y que transmitió a través de sus cartas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. En la página de Paz Divina ya está el documento que se titula Jesús según Pablo. Algunos grupos de WhatsApp, no todos, pero algunos grupos de WhatsApp también ya tienen el enlace, así se le llama. Es el enlace, se supone que si usted le pica ahí lo lleva directo al documento, son cosas de magia de esta época, ¿verdad? Entonces, usted puede tener ya ese documento en su celular o en su tablet para que me siga en las hojas. No sé si se va a proyectar, se puede proyectar también. Pero, si usted lo quiere tener de forma física, bueno, yo creo que se pueden organizar en sus grupos de discipulado. Yo creo que en cada grupo de discipulado hay alguien que le intelige muy bien a esto de la electrónica y puede convertir esa información digital en algo escrito. Se supone que no es difícil, nomás es pasarlo a una impresora, que es que ahora los celulares ya directo lo pasan a una impresora y ya lo imprime, ¿verdad? Ya antes había que pasarlo a un disquete, ¿verdad? Y luego el disquete pasarlo a... Olvídenlo, ¿verdad? Ya es más moderno, ¿verdad? El caso es que sí se puede imprimir. Son como 30 páginas, así que no es el gran documento. Pero bueno, si usted solamente quiere escuchar, puede escucharlo. A los que nos ven por internet, les invito para que entren a la página de Paz Divina y busquen ahí el documento Jesús según Pablo, y ahí tienen lo que estamos viendo ahorita. Bien, estábamos viendo los títulos que se le dan a Jesús, y nos quedamos en el segundo, que es el más conocido de todos, Cristo. Este título, muy mal entendido, se ha fusionado con el nombre Jesús para crear el nombre artificial de Jesucristo. La mayoría de nosotros utilizamos ese título, Jesucristo, como si fuera un solo nombre, y eso es un error. En el texto griego del Nuevo Testamento no aparece la palabra Jesucristo, aparece Jesús, el Cristo. Cristo es un título, como decir ingeniero, dentista, médico, ¿verdad? Es un título. Sería muy chistoso combinar un nombre con un título y generar algo completamente ambiguo, ¿verdad? Sin embargo, Cristo es un título, no es un nombre ni es un apellido. Jesús Cristo, ¿verdad? Como Juan Pérez, no. Cristo es un título. Cristo en realidad es la traducción al griego del título hebreo Mesías. O sea que Mesías es lo mismo que Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Y significa ungido, literalmente eso es lo que significa, ungido, ¿ok? Alguien que ha sido ungido. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una costumbre en la que el profeta, regularmente era un profeta,
por mandato de Dios, buscaba una persona y derramaba aceite, aceite perfumado, era como una loción, pero más espesa, era un aceite que derramaba sobre la cabeza de una persona y decían que había sido ungida. Era un símbolo, era un simple aceite y lo único que hacía era perfumar, no pasaba nada. Pero era el símbolo de que esa persona estaba recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, al recibir el Espíritu Santo, estaba apartada y capacitada para realizar una función. El rey Saúl, el rey David, el rey Salomón fueron ungidos como reyes. Eliseo y otros profetas fueron ungidos como profetas. Aarón y luego la secuencia de sus hijos fueron ungidos como sumos sacerdotes. Y bueno, el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías, habla de el ungido de Dios. O sea, alguien que iba a ser ungido no por un profeta, no por un sacerdote, sino por Dios mismo para una misión. Jesús recibe el título de Mesías o de Cristo porque él ha sido apartado para un propósito especial. En el Nuevo Testamento, la única persona que recibe el título de ungido es Jesús, nada más. ¿Okay? Desde esa perspectiva, ningún pastor, hermanos que nos ven por internet, ningún pastor, profeta, apóstol o como se llame, debe de ser llamado ungido. Aunque usted lo esté diciendo por amabilidad o por tener alguna algún rasgo de amabilidad con alguien, no es correcto llamarle el ungido. Su pastor no es el ungido es Jesús y solo él debe llevar ese título. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Lo va distinguiendo porque los ungidos humanos eran ungidos por otras personas y Jesús sería ungido por Dios. Esa es la diferencia, directo. O sea, no hay una acción. Así es, no hay una acción de que alguien lo ungió, ¿verdad? Así es la diferencia. Muy bien, ¿vamos bien? Ok, entonces ese es el título Cristo. Entonces, el título Cristo es traducción al griego del título hebreo Mesías, que significa ungido, y designa en el Antiguo Testamento a la persona elegida por Dios para salvar a su pueblo y regresarlo a la comunión con él. ¿Okay? Eso es lo que significa ungido en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahorita lo encuentra. Página 2, la mitad, donde dice Cristo. Pero vean qué interesante es el significado de ungido proféticamente. ¿Okay? Es la persona elegida por Dios para salvar a su pueblo y regresarlo a la comunión con él. Regresarlo a la comunión con él. Más adelantito. Ahí está. ¿El que sigue? Ahí está. Designa en el Antiguo Testamento a la persona elegida por Dios para salvar a su pueblo y regresarlo a la comunión con él en confianza plena. Eso es importante, hermanos, porque regularmente sabemos que el Mesías o el Cristo pues viene a salvarnos. Que algunos hasta se preguntan, ¿a salvarnos de qué? ¿Verdad? Pero luego el problema es que decimos, ¡ay, pues qué lindo, ¿verdad?, que Jesús nos salvó! Pues ya nos salvó. Pero no nos salvó del pecado nada más porque sí. Nos salvó para un propósito. Y eso sí lo deben de anotar por ahí. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. ¿Ok? Todo. Por supuesto, Dios puede hacer cosas nomás porque se le ocurran. Pero todo lo que está en la Biblia, que hizo Dios, siempre hay un propósito, hay un plan. O sea, es para algo. En este caso, la salvación es para que regresemos a la comunión de amor con Él en confianza plena. Si una persona no tiene comunión con Dios, no confía en Dios, entonces su salvación no tiene ningún sentido. Es igual que no estuviera salvo. La salvación es para eso,
¿Okay? A veces la gente se confunde porque dice, no, 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 la salvación es gratis, es por gracia y no hay ninguna condición, así que yo ya acepté a Cristo y ya no tengo que hacer nada. No, 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 la salvación es para algo, para tener comunión con Dios. Ese es el enfoque de Dios, no tanto salvarnos, sino regresar a la comunión con Dios en confianza. Hermano. Sí, sí, efectivamente, cuando Jesús viene con Juan el Bautista para que lo bautice, Juan el Bautista dice, no, 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 espérate, soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Tenía toda la lógica, Jesús es el mayor, ¿verdad? Jesús es el que debe bautizar a Juan. Pero Jesús le dice a Juan, déjalo, hagámoslo porque esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Obviamente Jesús no se va a bautizar porque tenga que pedir perdón o porque tenga que ser salvo, sino por la unción. Porque en ese momento, al ser sumergido Jesús, dice la Biblia que Juan vio que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y esa es la unción, ¿verdad? El símbolo del aceite derramado sobre la persona era el símbolo de que el Espíritu Santo bajaba sobre esa persona para capacitarlo para una tarea. Entonces, cuando Jesús se bautiza, recibe el Espíritu y ha sido ungido. En ese momento se convierte en el Cristo, ¿okay? Antes de eso todavía no era el Cristo, ahora sí, ¿verdad? Obviamente algunos dicen, ah, entonces Juan el Bautista lo ungió. No, porque Juan el Bautista él mismo dice, no, yo nomás lo sumergí. Pero fue Dios quien dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaría su momento de unción, efectivamente, ¿verdad? Para Jesús, ¿verdad? Sí, hermano. Así es. Ese símbolo es para nosotros, no para Jesús, sí. Así es, así es. Es un símbolo para el pueblo judío que está acostumbrado a un, digámosle así, ritual de unción. O una ceremonia, llamémosle ceremonia, sí. Para Jesús el bautismo significaba una cosa y para nosotros significa otra. Pablo lo aclaró. Para nosotros el bautismo es símbolo de morir al pecado y resucitar a una nueva vida con Cristo. ¿Por qué lo dice Pablo? Para que la gente no piense que cuando una persona es bautizada, es ungida. Precisamente para eso, para separar las dos situaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, sí. Así es. Pablo quiere que se vea como un símbolo y no como un ritual. Así es. Pablo dice en la carta a los Corintios que él no ha bautizado a nadie en Corinto. Dice, salvo dos o tres personas, a nadie más he bautizado. Y Pablo lo dice precisamente por eso, porque en la iglesia de Corinto, si algún día tiene ganas de leer alguna novela de esas de chisme y pleito y todo eso, lea las cartas a los Corintios. Ahí tenemos una iglesia muy raras, los que nos ven por internet, muy rara, una iglesia donde había pleitos, chismes, divisiones, ¿verdad? Era una iglesia modelo, ¿verdad? Tenía de todo, ¿verdad? Entonces léala para que usted vea en las dos cartas todo el relajo que se armó. Y esa iglesia estaba dividida en grupos, porque el fundador de esa iglesia fue Pablo, era el miembro fundador, ¿verdad? Él era el que fundó la iglesia de Corinto, Pablo. Pero Pablo estuvo nomás un par de años, dejó la iglesia, se fue y llegó Pedro, el apóstol Pedro. Llegó y estuvo también un par de años ahí pastoreando la iglesia y todo. Luego se fue Pedro y llegó Apolos, otro hermano que es mencionado en el libro de Hechos. También estuvo como pastor en esa iglesia y también se fue. Mi pregunta es, ¿por qué se iban?
Pero pues ya leyendo las cartas uno dice, no, pues hasta yo me hubiera ido, ¿verdad? Y entonces el problema que surgió fue que la iglesia se dividió en grupos. Para cuando le escriben a Pablo, porque hubo un sector de la iglesia que le escribió a Pablo y le dijo, oye, es que aquí en Corinto hay un grupo de hermanos que dicen, nosotros somos de Pablo. Otro grupito dice, nosotros somos de Pedro. Otro grupito allá atrás dice, nosotros somos de Apolos. Y otro grupito, eso sí, se sacaron la lotería. Nosotros somos de Cristo. Ándale, nosotros somos de Jesús. Nosotros no tenemos ningún pastor, somos de Jesús. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes los bauticé. Para que no digan que son de mí, ¿saben qué? Yo no le entro a ese juego. Ustedes no son de mí, ¿verdad? Y es cuando Pablo dice, todos somos de Cristo. Pedro, Apolos y yo, o sea Pablo, somos consiervos. Y estamos bajo el mandato de Jesús. Aquí todos somos de Cristo, punto, ¿verdad? Gracias a Dios ustedes no tienen ese conflicto porque aquí en 15 años, para bien o para mal, solamente ha habido un pastor, entonces no hay de que yo soy de fulanito, pues todos somos de Cristo, punto, ¿verdad? No hay de otra, no hay para dónde hacerse. Muy bien, ¿vamos bien? Eso es Jesús, Cristo. Por cierto, el nombre Jesús tampoco es la forma correcta. El nombre Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua, ¿ok? Yeshua, la pronunciación correcta sería Yeshua. Por ahí usted y yo conoceremos o llegarán a conocer algún cristiano intenso, ahora les pongo así ese nombre, ¿verdad? Algún cristiano intenso que te va a corregir y te va a decir, no se dice Jesús, se dice Yeshua. Ándale, bien hebreo. Bueno, pues Yeshua o Jesús, pues es lo mismo. Estoy de acuerdo en que su nombre correcto es Yeshua, pero no pasa nada si le dices Jesús, ¿verdad? Es como decir Arnold Schwarzenegger, pues de seguro no lo pronuncio como lo pronunciaría él, pero pues todo el mundo sabemos a quién nos referimos. Estoy de acuerdo en que no estoy pronunciando bien Arnold Schwarzenegger. También Jesús no es la pronunciación correcta, pero déjenme decirles algo muy interesante. Está más adelante, lo sigo leyendo. Yeshua significa salvación de Yahvé, o Yahvé salva, se puede traducir de las dos formas. En su nombre, Yeshua llevaba su misión, la salvación de Yahvé, o Yahvé salva. Eso es lo que significa el nombre Jesús. Con el título Cristo, Pablo establece que Jesús es de quien hablaron los profetas del Antiguo Testamento, que sería enviado por Yahvé para salvar a su pueblo y traer bendición a todas las naciones. En la carta a los Gálatas, lo vamos a ver más adelante, Pablo dice que en Jesús serían bendecidas todas las familias de la tierra, o sea, no solo el pueblo judío. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Para los que van llegando, estamos estudiando Jesús según Pablo, o sea, ¿cómo veía Pablo a Jesús? Y vamos a analizar los textos de las cartas de Pablo que hacen referencia directa a Jesús. No vamos a leer todas las cartas, pero sí los versículos en los que se hace una referencia directa a Jesús. Y estamos comenzando en orden cronológico con la primera carta que escribió Pablo, que es la primera carta a los Tesalonicenses. El orden de las cartas en su Biblia, en el Nuevo Testamento, es totalmente artificial. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, está totalmente artificial. No es ni cronológica, no es por orden de importancia, nomás están así, así puestas, ¿verdad? Entonces, ahorita las estamos viendo en forma cronológica. La primera carta es Primera de Tesalonicenses, que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. No el primero, pero sí uno de los primeros. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, hermano. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha simbolizado a Jesucristo. Desde que
Así es, a lo largo del Antiguo Testamento hay muchos símbolos, referencias o frases que apuntan directamente a Jesús. Y cuando ya tenemos la revelación del Nuevo Testamento, es muy fácil ver esos símbolos. No era fácil, Pablo dice, los judíos cuando leen las Escrituras la leen con un velo, pero en Jesús se ha revelado todo el contenido. O sea, Pablo dice, Jesús es la clave para entender el Antiguo Testamento. Así es, como una base firme sobre la que se iba a construir todo el edificio que es el Nuevo Testamento. Efectivamente, el Antiguo Testamento es como las raíces de donde surge todo el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿vamos bien? Ok, además, Pablo, y esto es muy importante, hermanos, Pablo no usa palabras hebreas como Elohim, Abba, Adonai, Yeshua, Mesías. No es como esos pastores que utilizan palabras en hebreo para pantallarnos y que sepan, ay, cuánto sabe nuestro pastor, ¿verdad? Sabe hebreo y luego nos habla en griego y luego en latín, ¿verdad? Como el pastor de paz divina. No, el pastor de paz divina no habla latín. Pero luego sí nos suelta palabras así en hebreo y nos quedamos, ay, ¿qué dijo el pastor? Bueno, a diferencia de los pastores de hoy, que luego nos quieren apantallar así con frases, o que nos dan la bendición, ¿verdad? Incluso hay cristianos que ya ni siquiera dicen hola. ¿Ha conocido usted cristianos que ya ni siquiera dicen hola, cómo estás? ¿Qué dicen? Shalom, shalom, hermano, shalom, ¿verdad? ¿Verdad? Shalom. Sí, ¿por qué shalom? Dicen, no, es que así se saludan los judíos. ¿Y tú de dónde eres judío? ¿Eres más mexicano que el mole? ¿No? Pues no, 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 es que ese es el saludo. Fíjense, aguas, aguas. Sí, los judíos se saludaban con el shalom. ¿Y qué significa? Paz, Dios contigo, gracia. No. Sí, shalom significa paz. Pero cuando un judío saluda a otro judío y le dice shalom, le está diciendo que tengas una correcta relación con Dios. ¡Wow! ¡Qué saludo! No se parecen a nuestros saludos de hola, ¿tú cómo estás? ¿Verdad? No les digo todo lo demás que decimos, ¿verdad? Ellos cuando dicen shalom están deseándote que tengas una correcta comunión con Dios. Entonces, cuando alguien te diga shalom, pregúntale, ¿qué significa? Y si te dice paz, dile, ay, hermano, no sabes ni lo que estás diciendo. Decirme shalom significa que deseas que yo tenga una correcta comunión con Dios. Pero así no se saludaban los cristianos. ¿Cómo se saludaban los cristianos? Gracia y paz. Está en todas las cartas de Pablo y lo vamos a ver más adelante. Pablo, aparentemente él lo inventó. Aparentemente Pablo inventó un saludo. Porque los judíos cuando se veían, shalom, shalom, así se saludaban. Cuando los paganos, romanos, griegos, los egipcios probablemente se saludaban de otra manera, ¿verdad? Pero cuando dos griegos o dos romanos se saludaban, decían, Haris, ¿qué Haris por tu casa? ¿Verdad? Así se saludaban, Haris, Haris, ¿verdad? ¿Y qué significa Haris? Regalo divino. Bueno, para nosotros significa la gracia de Dios, ¿verdad? Pero en la cultura griega, Haris significaba regalo divino. Y Haris, al saludarse, lo que estaban deseando es que los dioses te estén dando regalos. Entonces, si tú me decías, Haris, hermana, la hermana Tina decía, gracias, hermano, sí, los dioses me bendicen, Zeus me bendice y Afrodita me bendice y Tlaloc, ah, no, Tlaloc es otro, ¿verdad? Pero también ahorita nos está bendiciendo Tlaloc. Yo no sé si ustedes creen en él o no, pero de que está lloviendo. Y aquí por estos lares, eso tiene que ver con Tlaloc. Así que Tlaloc hoy se despertó y eso es Haris. Bien, ¿qué hizo Pablo? Toma el Haris
griego y el shalom hebreo y forma un saludo cristiano. Gracia y paz. En todas sus cartas, Pablo saluda a los hermanos con esa frase. Gracia y paz. Así se saludaban los primeros cristianos. Gracia y paz, hermano. Gracia y paz para usted. ¿Qué significa? Que tengas una buena comunión con Dios y que Dios te regale sus bendiciones. Ese es el saludo cristiano. Así que cuando te encuentres un cristiano intenso que te diga shalom, dile gracia y paz. Ese es el saludo cristiano. El otro es saludo judío. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Ok. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Que Pablo utiliza sus equivalentes en griego, facilitando así la pronunciación a los nuevos creyentes de cultura no judía. Este es un dato que es mucho más importante de lo que usted cree. En todas las cartas de Pablo, Pablo no usa palabras en hebreo. ¿Pablo qué era? ¿De qué raza era? Judío, hebreo, era judío. ¿Cuál era su idioma natal? El hebreo. Él sabía hebreo. ¿Por qué no usa palabras en hebreo si él sabe hebreo? Porque está escribiéndole ¿a quién? A personas que hablan griego. Cada vez que Pablo les escribe a sus hermanos, él traduce las palabras, ¿para qué? Para que sus hermanos lo entiendan y lo puedan pronunciar correctamente. Pablo no dice Elohim, Pablo dice Teos. Y por ahí, una vez, una persona que decía que era judía, pero yo no creo que era judía, pero ella decía que era judía, ¿verdad? Me decía que no debemos decir Dios, porque Dios es la traducción de Teos, y Teos es una referencia a Zeus. Pues para los griegos, cuando ellos dicen Teos, ¿a quién se refieren? A Zeus, pero también a Afrodita, y también a Baco, y también a todos los dioses que tienen, pero también se refieren a Osiris y a Isis y a Marduk y a todos los dioses. Es una designación general de lo divino, Teos. Pablo, para evitar confusiones, pudo haber introducido el término Elohim y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque muchos cristianos de cultura griega, cuando oyeran la palabra Elohim, ¿cómo se iban a quedar? ¿Con cara de what? ¿Elohim qué es eso? Les pasa como nos pasaba a nosotros cuando oíamos de una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, que venga alguien de visita de la Ciudad de México, ¿verdad? Y, hermano, ¿de dónde viene? Vengo de la iglesia Anástasis. Y tú te... ¿Y eso qué es? No sé, pero tú por las dudas di amén, ¿verdad? Amén, hermano, amén. ¿Y qué es Anástasis? Pues nos quedábamos de a seis, ¿no? Yo vengo de la iglesia Mahanaim. Y yo vengo de la iglesia Ebenezer. ¿Han oído esos términos? Ebenezer, Mahanaim, Anástasis, Betel, ¿verdad? Betsaida, hasta hay otro, ¿no? Bueno, hay un montón, ¿verdad? Eliasim. ¿Pero qué significan? ¿Saben qué es lo chistoso? Que cuando yo llegaba a una de esas iglesias, yo le preguntaba a algunos de los, a los que se sentaban ahí junto a mí, oye, ¿y qué significa Eliasim? Ah, es el nombre de la iglesia. Ok. Le preguntaba, oye, ¿qué significa Eliasim? Algo de Dios. Ah, no, pues ya por lo menos está mejor que el otro, ¿verdad? Era muy raro encontrarme a alguien de esa iglesia que supiera el significado. No, están peor las que se llaman Roca, ¿no? Yo asisto a la iglesia Roca, pues sí, la gente se queda así, ¿no? O con todo respeto, esto lo digo con todo respeto porque a lo mejor está muy cercano a ustedes, pero hay una iglesia evangélica aquí en Tampico que se llama Rema. Entonces, fíjate, en una ciudad que tiene río, lago y mar,
una iglesia que se llame Rema, pues alguien va a pensar, pues ahí han de tener un club de yates o algo así, ¿verdad? O de kayaks o de algo así, porque reman. Tienes que estar en esa iglesia para que te digan, no, Rema no es de remar. Rema es de una palabra en griego que significa, ¿y qué significa? ¿Palabra? Palabra cierta, muy bien. Rema significa palabra cierta, es una palabra verídica, una palabra firme, que ¿okay? Se utiliza para distinguirla de logos, que simplemente es palabra, ¿verdad? Pero es interesante, si yo no conozco el significado, la gente afuera no le doy testimonio con eso, todo lo contrario, puedo generar confusión. Pablo tradujo todos los términos para que se entendiera. Por eso yo ya no quiero utilizar la palabra creer o tener fe. No porque no tenga fe. Quiero utilizar mejor la palabra, ¿cuál palabra? Confianza. Confianza, muy bien, confianza. Porque fe, podríamos tener una idea diferente de lo que significa su palabra. La palabra en hebreo significa confianza absoluta. Ya no quiero decir, hermanos, hay que tener fe. Mejor me voy a su etimología y ¿qué les digo? Hay que tener confianza absoluta. Ya no quiero decir Dios, no porque no crea en Dios, sino al rato en internet van, no, hombre, el pastor de paz divina, ya ni cree en Dios, porque dice que ya no va a usar la palabra Dios. No, Dios no la quiere usar, ni tampoco Elohim, que es la palabra hebrea, sino su significado. ¿Qué significa Elohim? El que todo lo puede. Ay, pastor, mejor nos quedamos con Dios. Son cuatro letras, ¿sí, verdad? D-I-O-S, Dios. Mejor me quedo con Dios, no. Mejor quiero usar la frase completa, el que todo lo puede, para que nosotros podamos entender qué hay detrás de esos conceptos. Pablo inició este peregrinar, pero no lo completó. Pero vean qué interesante que Pablo traduce todo al griego para que su público lo pueda entender. Y en lugar de decir Yeshua, empezó a llamarlo Jesús, que era la forma en la que se pronuncia en griego. Es como si yo me llamara Juan y me fuera de pastor a McAllen, y para que los gringos no les cueste trabajo decir Juan, bueno, llámame John. Y ya, ¿verdad? Obviamente no sería mi caso, yo les obligaría a que me llamaran Javier. No Javier, Javier, como es, porque me llamaban de una forma bien chistosa, pero nunca le daban, ¿verdad? Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¡Sigamos! Pablo no consideraba que estos títulos en hebreo tuviesen algún poder mágico, paren oreja los de internet, o alguna relevancia reverencial para pronunciarlos sin cambios en otro idioma. Por el contrario, en su deseo de que todos entendieran el mensaje de Jesús, procuró aclarar y hacer sencillo aún la pronunciación. ¿Qué es lo que buscaba Pablo? No quería ambigüedad en su mensaje. Pablo no quería que hubiera ambigüedad, por eso tradujo todos los términos. No pasa nada mágico si usted repite tres veces la palabra Adonai o Elohim o Cristo, no pasa nada. Son títulos, son nombres, no tienen poderes mágicos. Hay gente que quiere esforzarse en pronunciar las palabras en hebreo porque cree que va a pasar algo o que su oración va a ser más eficaz, que Dios me va a escuchar porque hablo en hebreo y pues Dios habla en hebreo y cosas así. Es simplemente superstición. Como sea, Dios nos escucha y Dios nos entiende. Y es mejor entenderlo en nuestro propio idioma, ¿okay? Por eso tenemos la Biblia en nuestro idioma. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Hermano. 1-1. Sí. Primera Tesalonicenses 1:1. Hemos llegado al final de la página 2 y aquí está el encabezado del título del documento que estamos usando. Jesús según Pablo. Si lo busca en internet, en la página de Paz Divina,
Ahí va a estar este PDF, Jesús según Pablo, lo puede bajar en su celular, en su tablet o lo puede imprimir para seguir el estudio. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? Todavía tenemos tiempo. Sigamos, porque para eso venimos. Una cosa más. En este verso, Tesalonicenses 1:1, no debe traducirse Jesucristo. Más correctamente, Jesús, el Cristo. Jesús es nombre. Cristo es título profesional que hace referencia a su actividad, la de cumplir las profecías bíblicas. Así que yo sé que nos va a costar trabajo, pero si puede, trate de evitar utilizar la frase Jesucristo y empiece a decir Jesús el Cristo o Jesús, ¿verdad? Pero que sepa usted, Jesucristo es totalmente artificial, no lo inventó Pablo. En el texto griego dice Jesús Cristo, no está junto, está separado, ¿okay? Es un invento nuestro. Ya ven cómo es casi todos los idiomas, pero el español tiende a juntar palabras, convertirla en una sola, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente versículo. ¿Quedó claro? Hermana. Tengo entendido que sucede lo mismo en otros idiomas, incluso en el alemán es todavía peor, porque ahí juntan 3-4 palabras en una sola. Entonces, creo que sucede en muchos idiomas. Ya el latín ya traía ese problema de juntar 2 palabras en una sola. Entonces, es común a muchos idiomas. Ha de haber idiomas que no, ¿verdad? Pero es común a muchos idiomas. Seguramente si conocemos cristianos de otras latitudes van a tener lo mismo, Jesucristo, como un solo título, como un solo nombre. ¿Y es válido decir Cristo refiriendo a Jesús? Sí, sí, Cristo, simplemente. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Había otra pregunta? No, aunque obviamente la crucifixión era parte del plan de Cristo, ¿verdad? Pero no hay una relación directa entre Cristo y crucificado. Más que las traducciones, los modismos, sí, los modismos que se han ido creando en torno a una forma de hablar o referirse, ¿verdad? A veces decimos, no, pues que ahí está en la Biblia, y a veces ni está, ¿verdad? Muy bien, hermano. Cristo, ungido, apartado para servir a Dios. Eso significa. ¿Otra pregunta? Bien, siguiente versículo. ¿Cuál es? Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3. A ver, yo no lo tengo, ni tengo abierta la Biblia ahí. Valiente. Maestro. Primera de Tesalonicenses 1:3. Dice en Peshitá, recordando las obras de su fe delante de Dios Padre, el trabajo de su amor y la constancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bien, este verso, 1 Tesalonicenses 1:3, hace referencia a la tenacidad de la esperanza de los creyentes en nuestro Señor Jesús el Cristo. Esa sería la traducción correcta, Jesús el Cristo. Bien, tenacidad o perseverancia traduce una palabra griega que expresa, ¿qué cosa? La constancia alegre, ¿ok? La tenacidad o la perseverancia es ser constantes en algo, pero ¿cómo? Alegría. Con alegría. Entonces, regresamos al tema de las traducciones. La palabra perseverar a lo mejor pierde un poquito de su significado. Hermanos, hay que perseverar en la fe, con lágrimas, con tristeza, ¿verdad? Pero hay que perseverar en la fe.
Muchos de nosotros tenemos esa idea. Hay que perseverar en la fe, en medio de las lágrimas y el dolor y todo. Y nos imaginamos que es algo difícil, ¿verdad? La palabra en griego habla de una constancia, pero con una actitud muy particular. Alegre. Es una constancia alegre. Ser cristianos es perseverar en nuestra confianza en Dios, en el que todo lo puede. Pero esa constancia debe de provocar en nosotros alegría. La alegría es el fruto de nuestra constancia. Hacer algo y perseverar en algo da resultado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero tocar el teclado como lo toca Vale. ¿Ah? Yo quiero quitarle la... Digo, yo quiero apoyar a Vale y tocar el teclado. La primera vez que empiece a tocarlo, pues ni suena, ¿verdad? Y me voy a desanimar. No, ya mejor ni toco el teclado y todo. Entonces, ¿qué me va a decir uno de ustedes? Hermano, persevere. Échele ganas, ya empezó, échele ganas, ándele, constante, constante. Y en cada clase yo me voy a dar cuenta que ya empiezo, pues empiezo con los changuitos, así se llama una melodía, ¿eh? ¿Verdad? Empiezo con los changuitos y luego con los elefantes y luego, y le empiezo a dar al teclado hasta que me empiezan a salir las melodías. Conforme más constancia, conforme más practico, obtengo resultados. ¿Y esos resultados qué generan en mí? Alegría, alegría porque veo los resultados y por supuesto obtengo más práctica, pericia y cada vez lo hago mejor. Hasta que un día le digo a Vale, toma asiento, disfruta de este concierto, ¿verdad? Y me echo el Mesías de Händel, así, órale, todo de corrido y sin partituras, órale, ¿verdad? Bueno, eso es lo que debe suceder en nosotros. Cuando Pablo dice que perseveremos en la fe, no está hablando de una resignación. Aguántese, hermano, siga creyendo en Jesús. Total, algún día vamos a ir a las bodas del Cordero y ahí va a ser feliz usted. ¿Verdad? Entonces te dan la idea de que nuestro tránsito por la vida va a ser de sufrimiento y abnegación. Más sufrimiento que abnegación, porque no los veo tan abnegados a los cristianos, ¿verdad? Y llegando al cielo seremos felices. No, el ser constantes ya hace que tengamos alegría. Entonces, la esperanza de los creyentes en la que perseveran con alegría está enfocada ¿en qué? En Jesús. Está enfocada en Jesús. No está enfocada en nuestra buena salud. No está enfocada en la prosperidad material que pudiera yo obtener por venir a Paz Divina. No está enfocada en los milagros que Dios va a hacer en mi vida. Está enfocada en Jesús. Es en Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Jesús es el centro alrededor del cual gira toda nuestra vida. Cuando nos enfocamos en Jesús, hay alegría. Si me enfoco en las cosas materiales, ¿tendré alegría? No, pues acaba de salir el iPhone X, ¿qué alegría voy a tener? Me quedé en el 4S. No, ¿cómo que? Ese es el bueno. La S es de Steve, ese es el bueno. Pues entonces, obviamente, si me enfoco en lo material, pues no me voy a sentir tan alegre. Si me enfoco en la salud, pues también, ¿cómo que menos? Menos, ¿verdad? Menos, pues ya me duele esto, me duele aquello y todo. Si me enfoco en Jesús, voy a encontrar la razón de mi existencia, voy a encontrar una esperanza firme, y voy a saber que esta constancia permite que cada vez yo confíe más en Él, en Jesús. ¿Y cómo le llama? Nuestro Señor Jesús. Recuerden que la palabra Señor significa nuestro dueño.
Okay. Y hace referencia a Yahvé como nuestro dueño. Él es nuestro dueño, le pertenecemos a Él. Si tú dices que Jesús es el Señor, estás diciendo dos cosas muy importantes, hermano, y que debes anotarlas por ahí. Si tú dices que Jesús es el Señor, esto significa dos cosas. Una, que Jesús es Yahvé, porque el título Señor se aplicaba a Yahvé. Entonces, si tú dices que Jesús es el Señor, estás diciendo que Jesús es Dios, que Jesús es Yahvé, ¿okay? No es otro Dios, el mismo, es el mismo Dios. Y segundo, si tú dices que Jesús es nuestro Señor, estás diciendo que Él es tu dueño, que le perteneces a Él. Y la pertenencia da confianza. Tú no eres un niño de la calle, tú no eres un huérfano, ni estás desamparado. Eres propiedad de Dios. Le perteneces a Él. Fuiste comprado con su sangre preciosa. Y Él va a cuidar de ti hasta que llegues a las bodas del Cordero. Es más, todo lo que acontezca en tu vida, Él lo va a utilizar ¿para qué? Para bien. Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es todo? Hasta nuestros errores. Hasta los errores que hayamos cometido en la vida, no te preocupes, no te martirices, porque hasta tus errores Dios los convierte en algo bueno para tu comunión con Dios. Muy bien, ¿vamos bien? Ok, vamos a dejarle aquí y la próxima semana vamos a ver 1 Tesalonicenses 1:6. No estamos viendo cada versículo, nada más los que hacen referencia a Jesús. 1:6, 1 Tesalonicenses 1:6. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar.